Era el momento en el que el acusado de 21 años entraba en la audiencia provincial de Ciudad Real. Se enfrenta a 18 años de cárcel y una indemnización de 6.000 euros por 4 delitos de abuso sexual a una menor de 12 años, con quien en el momento de los delitos mantenía una relación de noviazgo. La defensa del acusado solicita que se rebaje la pena a 8 años, pues entienden que la única prueba de cargos es la declaración de la menor. Adolece de innumerables contradicciones y sobre todo alguna prueba pericial que de parte del Instituto Médico Forense de Toledo, en el cual viene a poner de manifiesto que la menor miente. Mientras la acusación asegura que la declaración de la menor está más que acreditada. No tiene ni un atisbo de ausencia de credibilidad subjetiva. Además es totalmente verosímil, además ha mantenido la incriminación del acusado en todo momento y no ha variado en ningún momento su versión. Por contra, el acusado sí tiene declaraciones contradictorias y además no coinciden tampoco con las testificales. Los hechos ocurrieron entre febrero y marzo del 2012, cuando en 4 ocasiones y en lugares como el parque, baños públicos o locales, el acusado mantuvo relaciones sexuales con ella. El juicio continúa mañana miércoles con las pruebas periciales.